Hi, my name is Edgar. Oh, mi nombre es Edgar Bertel. Tengo 15 años. Vivo en Los Ángeles, Hacienda Heights. Okay, páselo a tu Iván. Ahí está. Iván, ¿y tu nombre completo? No, espérate, mijo, ven por acá. Es que vas, ¿por qué me metes en eso? I'm Marvin Bertel. ¿Cómo? En español, mijo. Di bien. I'm Bertel. How many years? How old are you? ¿Cuántos años tienes? 5. Pon el micrófono, Akira. I had 5 years old. 5 years. No, ¿cómo se ve? Sarah, look at the TV. Look at the TV. Now, say that. I have five years old. Okay, next. Olga. Okay. Olga. Hola, soy Olga Bertel y tengo 17 años. ¿Nacida? Nací en Guadalajara, Jalisco y vivo en Hacienda Heights. Me viene de Nopal. Hola, soy Eric Parcel. Tengo 13 años. ¿Este que está a un lado? 13 años. Es de Xicatitlán, Jalisco. Xochitlán, Jalisco. ¡El chiquito! ¡El Oscar! Ahí va Oscar enfrente. I'm the best. Ahí va Oscar enfrente, está bailando. Baila, amigo. Hola. Baila, Oscar, yeah. Baila. Baila, yeah. Baila, mijo. Baila. Dile hello a tía. Hola, tía. Hola, tías, primos. Tu tía, y tíos. Dile hi, tía. Así. Ok. No. Ven acá. Ven, pelón. Ven. Oh, don't interview. Leonard. Ven, Oscar. Ven. Acá. Mira. Dile. Hi. Hi, Oscar. Hi. Dile adiós. Adiós. Bye. Dile adiós, hijo. Bye. Say bye, Oscar. If you don't say bye, I'll beat you up. Bye. Come on, man. Sí. Me llamo Leonardo. Dime. Me llamo Leonardo. Leonardo. Me llamo Leonardo. Pelón, ven para acá. Oscar. Ven, mijo. Oscar. Ven, mire, me llamo Leonardo. Leonardo. Bertel. Dile, me llamo Leonardo Bertel. Dime, hijo, en el micrófono. Ustedes han de perdonar. Habla de chufo. Han de perdonar ustedes la ranchereada. You can tell in English, okay? Yeah. My name is Leonard. My name is Leonard Bertel. Don't cry. No, don't say okay. That. My name is Leonard Bertel. Okay. I live in Hacienda Heights, California. El tontito. Right here. Hi. ¿Qué tal? Hello. Mi nombre es Elton Bertel. Mi nombre es. Come on. Hurry up. Come on. You forget your name. Where were you born? I was born in Guadalajara. Yeah. And I live in Hacienda Heights, California. El patrón. Ahora vamos con el pez grande. De la tribu. Hola. Yo soy el papá de todos tus ingratos. Créanlo o no, somos 7 hijos. Todos hijos. Y todos míos. Bueno. Ándale, ¿verdad que ya no me viste? Ok, a ver. Mi nombre es José Bertel, Guadalupe Bertel González, de la Gonzalera. Nací en la H. Matamoros, Tamaulipas. El honorable. Sí, claro, honorable, Oscar, honorable. Aunque lo parezco, no. Tengo 40 años de edad. Ay, eso.
cuando dije. Yeah. Vivo, ¿cómo no? Hay que decir los años bien vividos, los malos no se dicen. Mi esposa tiene la palabra. Estuvo mejor digo, la primera, ¿verdad? ¿Y tú qué dices? A ver. Hola, Lola. Hola, hermana. Hola, hermano. Recuerda lo de Tengo muchas ganas de verte después de 23 años. En cuanto pueda, voy a ir a lo primero que voy a hacer es ir a verte, especialmente a ti. Ya sacamos tarjeta. No, eso no. Para febrero nos dan. Saludos a todos. Así de que es posible que te veamos para el año que viene. Digo, saludos a todos. A todos mis sobrinos y sobrinas. Mirones que los den. Y de paso a Guadalajara. Pero a esa distancia el micrófono no va a captar nada. No, sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, es todo lo que tengo que decir. Si acaso llegamos a Guadalajara, pues saludos a todos en Guadalajara. Ya les dije. Bueno, aquí se va a concluir la entrevista. ¿Qué pasó? Yo soy Teresa, no. La tía de todos y la madre de este. Y la patrona de Sergio. Ok, ahora tú. Ahora sigue el patrón. Señor patrón. Yo. ¿Te gustó? ¿Qué? Enseña cómo eres verdaderamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? ¿Vas a hablar o no vas a hablar? Ahí está Eric, el strongman. Charales Atlas. Mira. ¿Ah? ¿Qué pasó? Está muy oscurito. Hay muy poca luz, ahorita está nublado. Muy poca luz aquí adentro. Está nublado ahorita. Y luego el color no está muy claro, así de que. Hace que. Nos gustó porque si se ensucia o algo, este tipo de colores disimula mucho. Disimula mucho por la suciedad y estas cosas. Aunque nos dijeron que hay. Muy bien. Si yo quiero de este color o de este color. Nos van a dar un calendario. No, íbamos de tiro, peor que trampas, pase chicharronero, todo lleno de pantalón, todo lleno de grasa y eso, porque acababa de trabajar, nomás le dije vamos a verla, a ver qué pasa. Le dije vamos a verla, ya te conozco. Está para allá, está el pajarito, mira. Ya está. No pajarito, ya es un pajarote. Me están chingando. Es un pajarito. Pájaro. Lupe con su nuevo Ben. Dijo, ahí está Lupe con su nuevo Ben. Ajá.